With the first pick in the 2020 NBA Draft, the Minnesota Timberwolves select Anthony Edwards from the University of Georgia. Un gusto saludarlos de nueva cuenta por acá, queridos amigos de NBA México. Ya lo saben, en esta sección hablamos de las promesas y futuras estrellas de la NBA, de esos jugadores jóvenes que están mostrando buenas cosas y que muy pronto los podríamos ver brillando en los grandes momentos. Mi nombre es Alfredo Gallegos y recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir viendo todo nuestro contenido. Tenemos todo lo que necesitas para seguir tu pasión por la NBA. Ahora sí, vamos a comenzar con el video de esta semana. Nos toca hablar de un jugador que más que promesa ya es una realidad, ni más ni menos que de Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves. Y es que aunque sigue siendo un jugador muy joven, tiene solamente 20 años, ha demostrado esta temporada que está listo para ser la cara de la franquicia y es para muchos un All-Star hecho y derecho. Edwards arribó a la NBA siendo elegido como la primera elección del draft 2020 y ha sabido corresponder con creces a esa confianza que Minnesota tuvo en él. Jugó para la Universidad de Georgia en la NCAA solamente una temporada, lo que nos indica del increíble talento y potencial que tiene. Mide 1.93 metros y juega como escolta o guardia. Edwards, hold on! Oh my goodness! Lo primero que debes saber sobre Anthony es que es un anotador nato, con un repertorio ofensivo amplísimo. Es un finalizador y definidor total. Puede hacerlo con contacto debido a su privilegiado físico y que es uno de los mejores atletas de toda la liga. Y aprovecha esta ventaja física para superar fácilmente a exteriores más débiles en este apartado. What he feels like his group learned. Edwards fires it down. Uno de sus recursos más usados en ataque es la penetración. Es un jugador muy agresivo y se siente cómodo jugando frontalmente. Es un verdadero dolor de cabeza para los defensas rivales, pues debido a lo mencionado anteriormente, es de esos jugadores que difícilmente puedes parar cuando está encarrilado directo al aro. Además, tiene un gran atrevimiento en parejarse ante los defensores más potentes y fuertes de la NBA. Y eso que apenas está en su segundo año. ¿Qué estaremos hablando de Anthony Edwards en 5 años? Es un especialista en la transición ofensiva, de los mejores de la liga, podríamos decir. En los rompimientos es un peligro andante, pues es capaz de llegar con gran velocidad, dinamismo y control a la canasta del rival. Para concluir esta parte, es sin duda uno de los mejores anotadores jóvenes de toda la liga. Ahora bien, Edwards no solamente es puro músculo, lo más especial de él viene en su faceta como tirador. Primero hay que mencionar que debido a su buen manejo de balón combinado a su buena altura, es capaz de crearse su propio tiro sin ningún problema. No necesita que lo estén asistiendo, pues en el uno contra uno, ya sea en el perímetro o dentro del área, cumple perfectamente. Towns, Edwards, step back mid-range, is money. Como triplero cada vez va mejorando más, al menos esta temporada se ha visto muy cómodo y sobre todo con mucha confianza. En esta temporada regular tuvo un 35.7% de efectividad desde la larga distancia con 8.4 tiros intentados por partido, superando su registro de su año rookie, en el cual tuvo un 32.9% en 7.2 intentos. Y si a este dato le agregamos el 29.4% de efectividad que tuvo en su único año como jugador de Georgia en la NCAA, es aún más sorprendente el progreso que ha tenido en esos 3 años. Edwards thinking three and popping a three. Por último, hay que mencionar que no es un jugador que se destaque como generador de juego y oportunidades para sus compañeros. Es decir, no ha demostrado tener una buena visión de campo o ser un pasador de gran nivel. Pero por otro lado, hay que comentar que lee e interpreta bien el juego. Además que es un jugador compartido, no come bola de más y suelta cuando la tiene que soltar. Por ejemplo, como lo comentamos al principio, aprovecha su fortaleza física para atraer a las defensas en las penetraciones y posteriormente pasar el balón a los tiradores libres. En el apartado defensivo, su físico puede ser determinante para que pueda llegar a ser top. Aunque le falta desarrollarse a nivel táctico, sabe cómo detener las ofensivas gracias a su velocidad, fuerza y salto vertical. Es realmente un gran taponador y reboteador para su estatura y posición. Hablemos de las comparaciones, y aquí sí voy a hacer una excepción. Anthony Edwards es un jugador muy especial y pienso que forjará una extraordinaria carrera en la NBA. Es difícil compararlo con algún jugador debido a todo lo que ha logrado en tan poco tiempo, pero si hay que ponerlo frente a frente con alguien, ese sería con Dwayne Wade. Lo sé, son palabras mayores, todos sabemos lo que significa Wade para la NBA del siglo XXI, pero ¿por qué no Anthony podría llegar a esos niveles? Esto fue todo por el episodio de esta semana. Recuerden dejar su like en el video y suscribirse al canal. No se pierdan la gran cobertura que tendremos de los playoffs aquí en NBA México. Esto fue Spotlight y nos vemos la próxima semana.